Hola, hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos al streaming del día de hoy. Aquí ya en nuestro medio tiempo episodio 36 traders y pues nada el día de hoy traders vamos a estar viendo qué onda con el mercado de pronto cómo se está comportando recuerden que el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis del sentimiento de mercado un análisis un poquito diferente un poquito más enfocado a pues bueno eh, las oportunidades enfocadas a cómo se puede mover el mercado de largo plazo ok por esa razón vamos a estar viendo gráficos de cuatro horas gráficos de pronto diarios para mantenernos en ese sentimiento, ¿vale? En lo que sería el sentimiento de mercado de largo plazo. Antes de iniciar, traders, me gustaría compartir con ustedes de manera directa pues lo que serían las noticias más importantes. Y estamos hablando que hoy en lo que sería, pues bueno, ya estamos a miércoles. Increíble cómo se pasa la semana. El día de hoy, pues bueno, en calendario financiero, vamos a ver que tenemos noticias de alto impacto para Estados Unidos. Prácticamente sería a las 2 pm, más o menos, hora New York, ¿vale? Entonces. Qué noticia tenemos, pues directamente tenemos declaración de política monetaria de la Fed, decisión de tipos de interés de la Fed y también conferencia de prensa del FOMC. Así que traders tenemos estas noticias, las tres van seguidas. Eh, en todo caso la última pues sería 30 minutos después de lo que sería la decisión de tipos de interés de la Fed. Los datos por ahora nos dicen que se espera que todavía se mantenga eh, un promedio en, en el aumento de las tasas, 25 puntos bases es lo esperado, aunque cabe mencionar que por ahora si sí, este aumento pues, llega a ser superior obviamente a, a lo previsto, sí tendríamos algunos impactos interesantes. Ahora para mí lo que sí me llamaría la atención serían dos escenarios, ¿vale, traders? ¿Y cuáles serían? Pues bueno, el primero... Sería que si el aumento se realiza y está dentro de lo esperado, los mercados de renta variable, como pueden ser los índices, eh, pues estarían reaccionando tal vez de una forma pues, bastante mixta o inclusive positiva, que se supone deberían de estar reaccionando de forma contraria, ¿vale? Pero últimamente, en los últimos datos eh, de publicación de esto mismo, he visto que el precio suele eh, comportarse de una manera pues, sumamente interesante, hablando de que... En todo caso, si sí, esto se mantiene, esta tasa de interés dentro del promedio, los índices normalmente suelen, suelen dar algunos movimientos alcistas. Pareciera ser que suelen tomarlo como positivo. Y a índices, chicos, me refiero directamente a los índices americanos, ¿vale? Cuando tenemos noticias de americanas, pues son índices americanos. Cuando tenemos noticias europeas, pues podrían ser índices europeos, ¿vale? Entonces... Por ahora yo creo que el panorama es este, la decisión de tipos de interés de la FED sería lo más importante, la declaración, la conferencia. Y recordemos que esto sería a las 18.30 GMT, Con, haciendo un conteo regresivo, pues estamos hablando que sería en 3 horas 20 minutos, ¿vale? Entonces, traders, tenemos esto y para el día de mañana, pues tenemos algunas cosas importantes, que sería directamente, pues, eh, política monetaria y conferencia de prensa del Banco Central Europeo de, por parte de la eurozona. Recuerden que, pues, esto ya está situado como alta volatilidad y probablemente nos dé algunos movimientos interesantes en los pares con euro, ¿vale? Entonces, hay que estar muy pendientes. 1245 GMT. Así que, traders, vámonos directamente con lo que sería, pues, bueno, ya el gráfico y vamos a estar viendo qué onda. Les voy a explicar de manera muy resumida: tenemos algunos indicadores aquí. ¿Por qué razón tenemos estos indicadores? Pues, bueno, a mí me gustan, me parecen interesantes y les ayudarán a resumir la información completa, ¿vale? Por ahora. El MACD para qué lo utilizamos? Simplemente para verificar la fuerza y más o menos las señales de cambio de tendencia, ¿vale? Y el ATR para ver si hay un aumento de volatilidad en una zona, en algún rompimiento, en alguna continuación, ¿vale, traders? Entonces, de momento vamos a irnos directamente con los índices americanos, traders, y ver cómo se están comportando. Hablando que en todo caso por parte del de Standard por 500 lo tenemos en un gráfico de 4 horas y vemos que finalmente ha alcanzado un doble techo. Por ahora el techo más importante que ha alcanzado es el de 4607.89, por ahora la media móvil que es esta, esta media móvil es la 50 y esta es la 100, estamos encontrando de que se mantiene dentro de este promedio y por ahora el sentimiento podría mantenerse de forma alcista siempre y cuando la media 50 sea re respetada, ¿vale?, el sentimiento alcista más fuerte sería bajo esa media, ¿ok? Manteniéndose en esa media. Mientras que un sentimiento un poco más fuerte, vamos a decirlo así, sería eh, al menos que el precio ni siquiera llegue a tocar esa media, genere un rebote y de esas continuaciones. Por ahora las medias en gráficos de 4 horas se mantienen alcistas, ya el cruce lo mantuvo desde lo que sería el 16 de mayo y hasta ahora lo sigue manteniendo en este periodo, ¿vale? El MacD nos revela de momento que se mantiene con lateralidades, por ahora no hay aumento de fuerza en lo que sería el histograma, lo cual lo podemos ir resumiendo de que de pronto pues el precio puede comenzar a lateralizar traders en lo que sería pues estas zonas, vale, todas estas zonas que tenemos aquí, voy a marcarlas justamente de esta manera podría estar lateralizando en esta zona y podría ser un comportamiento pues bastante interesante, ¿vale? Hablando de manera resumida que en todo caso pues el sentimiento por ahora es alcista. En el caso del ATR, que es el indicador de volatilidad, no tenemos aumento de volatilidad. Parece ser que el precio se está manteniendo de manera, vamos a decirlo así, estable, de manera tranquila. Sigue expectativa de las noticias por parte de Estados Unidos, ¿vale? Así que por ahora, por ahora el sentimiento de la zona de podemos... Concluir que sigue de forma alcista, hablando de largo plazo, ¿vale? En el caso del NASDAQ Traders estamos hablando que este pues se comporta de una manera mucho, mucho más interesante, hablando que este se está manteniendo en la media 100. Por ahora, si el precio sigue dentro de los rangos de la media móvil 50 y la media móvil 100, pues estaríamos hablando que todavía puede lateralizar y mantener esas oportunidades. Para mí... El soporte de tendencia que tenemos aquí, prácticamente este, está situado en 15,549.74. Sería el nivel o el soporte más importante, ¿ok? Si el precio se mantiene en ese nivel, ¿vale? Y no hace rompimientos, está rebotando constantemente e inclusive tiene aumento de volatilidad, sería un excelente nivel para posicionamientos de largo plazo, ¿vale? Inclusive hasta el último máximo de reacción o hasta más. Ok, entonces tenemos que por ahora el sentimiento traders de este índice se sitúa de manera mixta, parecido al estándar S&P 500. Estamos hablando que en la línea de tendencia pues tenemos una tendencia marcada alcista. Lo que sería MacD nos está dando señales interesantes de continuaciones con un aumento en el histograma, o sea un aumento en la fuerza justamente aquí y un cruce alcista y la TR parece ser que está dando intenciones también de aumento en la volatilidad. Por ahora todas estas señales nos pueden dar una conclusión de que el sentimiento del Nasdaq sigue estando en manera mixta con leves sesgos alcistas, ¿vale? Ojo, traders, que después de estas noticias por parte de Estados Unidos sí podríamos tener un cambio abrupto en lo que sería el sentimiento de mercado, ¿vale? Por eso no se pueden perder el streaming del día jueves, donde vamos a estar viendo eh, más o menos qué onda, cómo se puede compartir eh, alguna oportunidad, de pronto cómo se podría tomar algún soporte, alguna resistencia. De hecho... A lo mejor, traders, podría ser que sea el jueves o en todo caso el viernes, ¿vale? Yo consideraría que hoy estamos el miércoles, el viernes, sí, con normalidad el viernes para mantener línea, yo creo que podría ser en mismo horario, ¿vale? Entonces, en todo caso, por aquí tenemos eso, traders. Eh, de pronto, si tienen algún activo que les interese, lo pueden colocar aquí en el chat y sin problema lo podemos ver, ¿vale? Por ahora tenemos eso, en el caso de lo que sería pues, el euro dólar traders, pues este sí me gustaría verlo en gráfico diario. Y por ahora, por ahora, la tendencia eh, en el caso de las medias móviles nos indica que está tratando de hacer algunos cruces para continuaciones alcistas. Yo creo que si esto lo vemos en cuatro horas y lo combinamos de manera correcta, por ahora, por ahora chicos, si el precio se mantiene por encima de esta zona, estaremos hablando que sí es posible la continuación alcista, ¿vale? Ahora, lo más importante aquí sería obviamente que el precio se mantenga por encima, el MACD también se mantenga con estas señales alcistas, ¿vale? Y lo que sería pues obviamente el ATR también tenga un aumento en la volatilidad. ¿Por qué razón eh, nosotros normalmente trabajamos con el ATR o por qué nos interesaría el ATR? Porque bueno, es un indicador de volatilidad y traders no sé si ustedes sepan, pero cuando existe un cambio de tendencia o algún rebote fuerte o algo interesante. ¿Qué pasa? Suele aumentar la volatilidad, entonces es un buen indicador, te puede ayudar para más o menos identificar oportunidades basadas a eso, a volatilidad, ¿vale? Entonces, en este caso chicos, pues tenemos esto, de manera resumida en el euro dólar estadounidense el sentimiento también es mixto, esperando con algunos sesgos de forma alcista. Por aquí nos comentan, ¿podemos ver Google? Claro que sí, vamos a ver Google, ¿qué tal? ¿Cómo se ha comportado? Vamos a verla. Justamente Google tuvo reporte en todo caso de, de lo que sería earnings el día de ayer y la verdad es que se comportó de una manera muy interesante. Por ahora Google se sitúa con un máximo que sería este que tenemos aquí. En el caso del precio que ya llegó a 129.57 estamos hablando que ya rompió una resistencia importante prácticamente el precio ahora mismo está regresándose de esa resistencia y si abre por debajo en los siguientes días es probable que vaya a dar un retroceso hasta inclusive las siguientes zonas que tenemos justamente aquí vale justamente esta zona sería una zona predilecta para la acción en todo caso eh, el sentimiento de mercado y el sentimiento de esta acción también se va a ver bastante bastante movido eh, frente a las noticias de estados unidos vale en todo caso, si estas noticias son positivas, que por ejemplo nos digan se va a mantener la tasa, o en todo caso que pues, esté dentro de lo esperado, pues podría ser que si tengamos la continuación, porque finalmente ya hizo un rompimiento, subió de una manera tremenda. Estamos hablando que subió prácticamente un 6.89 en un día, ¿no? Entonces es una cosa tremenda lo que dio. Al final de todo, tenemos también el aumento de la TR, tenemos el aumento también de fuerza en el MACD. Y yo creo que por ahora esta acción debería de mantenerse en esa zona que marcamos para las posibles continuaciones, ¿vale? Ahora mismo el, el precio, pues la verdad es que va muy, muy pegado al Nasdaq. Y en todo caso, si el Nasdaq sigue con esos comportamientos de, la, de lateralizar, de trabajar, sí es probable que nosotros tengamos pues también el mismo comportamiento en Google, ¿vale? Por ahora, lo mejor sería esperar la publicación de los datos por parte de Estados Unidos con las tasas de interés y la política monetaria y ya el jueves retomar tal vez algunas oportunidades, ¿vale, traders? Entonces, más o menos eso es lo que tendríamos en Google. En el caso, traders, vamos a ver por aquí, en el dólar y en japonés, qué onda que tenemos. En cuatro horas ya el precio ya llegó a la zona predilecta que también a mí me gustó un montón. Esa zona está muy, muy buena y en todo caso por ahora las medias nos indican que el precio sigue con un sentimiento mixto, hablando que a nosotros nos interesaría que el precio suba, el cruce se efectúe en esta zona y de algunas continuaciones, obviamente el MACD también debería de hacer lo mismo, por ahora sigue bajista el MACD, el ATR lo mismo, volatilidad bajando, entonces deberemos de esperar, por ahora yo creo que la señal alcista la podríamos estar viendo Justamente en este máximo, ¿vale? En el máximo de 141.732, creo que sería el máximo más importante, ¿vale, traders? Entonces, por ahora la oportunidad o el sentimiento de este, en conclusión, es mixto. Por ahora no está teniendo gran fuerza. Hay que esperar a que reaccione en este soporte y ver qué onda, cómo se puede mover, ¿vale? Recuerden que hoy en este streaming estamos viendo solamente sentimiento de forma swing, ¿vale? Entonces, por ahora tenemos eso. Y en el caso traders, vamos a ver qué tal cómo se ha comportado de pronto la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Este se ha movido muy, muy bien. Me ha gustado mucho cómo se, se mueve este par. De hecho, también lo compartimos y la verdad es que se dio bastante, bastante bien. Esto lo hablamos en un streaming. Habíamos mencionado que el cambio de tendencia era probable siempre y cuando los mínimos fueran más pequeños. Y miren cómo el precio finalmente está buscando dar ese cambio, ¿no? Por ahora las medias ya están haciendo un cruce alcista. Por ahora también el MACD sigue con cruce alcista. Por lo que sería también ATR con muy buena señal alcista. Con un aumento de volatilidad. Y por ahora, traders, yo creo que podría ser una posición interesante. Sí y no. Dependiendo. Ojo. Podría ser posición alcista interesante siempre y cuando. Sí, podría serlo. Siempre y cuando el precio lateralice en estas zonas. Nos dio una caída aproximadamente a estos niveles y ahí se sostenga y ya nos dé esa oportunidad de continuación vale por ahora podría dar el precio de las continuaciones pues la verdad es que hay que estar pendientes nuevamente todo se resume al a fed y FON. esto debido a que bueno es libra serrina enfrentada a dólar estadounidense entonces si el dólar se mueve de manera abrupta y de manera positiva pues bueno vamos a ver que este par como es libra serrina estaría dando algunas caídas vale entonces, traders, tenemos eso. De momento, el sentimiento del mercado general es este, en divisas principales. De pronto, yo creo que el mercado, tanto como el Nasdaq, como el SPY, eh, van a seguir retrocediendo, es probable, inclusive hasta el soporte de tendencia. Esperemos, en todo caso, para los operadores de largo plazo, que, bueno, si se mantienen en posiciones alcistas, siempre y cuando respeten este soporte, ¿vale?, Podría haber una caída, tal vez eh, después de los datos, sí, inclusive hasta la zona que está marcada aquí. Podría ser la zona importante o más necesaria, en todo caso, para las continuaciones al alza. Pero por ahora, traders, yo el mejor consejo que les puedo dar es mantengan sus stop loss, mantengan obviamente su, su lotaje bajo. Esto, pues, bueno, eh, se resume a que cuando existe este tema de FOMC, este tema de FED, con este aumento de tasas de interés, pues la verdad es que hay que estar muy, muy al pendiente, muy a la expectativa de lo que puede pasar, ¿vale? Recuerden que esto va a ser ya próximo en unas tres horas. Entonces hay que estar pendientes y nos estaríamos, pues bueno, preparando, ¿vale, traders? Por ahora tenemos eso, traders. Y para cerrar, vamos a estar viendo qué onda con el Bitcoin y qué onda también con, pues lo que sería el, el oro, ¿vale? Por ahora el sentimiento de Bitcoin, traders, se mantiene de forma, pues bueno, mixta. Como les mencionaba, la volatilidad ha bajado un montón desde el 22 de junio, su último impulso. Y hoy día estamos encontrando pues estos movimientos que siguen con la volatilidad baja. Por ahora yo creo que el precio hasta que no rompa este nivel y no tenga aumento de volatilidad no vamos a tener algún cambio realmente significativo, ¿vale? Y en el caso de lo que sería pues bueno, Logro Traders, que es el favorito también de muchos pues ya finalmente después de hacer un cambio de la tendencia justamente aquí miren lo que les mencionaba se esperan nuevas oportunidades en el oro justamente con un price target situado acá tenemos una subida muy muy buena hasta el último máximo y ahora mismo el precio se está manteniendo en la media móvil 50 si se mantiene en esta pues podríamos tener las continuaciones y a mantenerse en esta me refiero a que se mantenga al menos dos tres cuatro días inclusive una semana ¿ok? En el caso del Mike Need, nos muestra un aumento en lo que sería pues, el, el sentimiento o lo que sería el empuje alcista, mientras que el ATR también pareciera ser que está teniendo un aumento, ¿vale, traders? De momento tiene un sentimiento mixto tirando a lo que sería alcista. Esperar un pullback, esperar un retroceso creo que sería lo mejor. En temporalidad de una hora, la entrada podría ser inclusive al rompimiento de la zona de 1974.13, ¿vale, traders? Entonces, chicos. Eso ha sido el streaming del día de hoy. Espero que el sentimiento de mercado les haya quedado claro. Recuerden, hoy FedFong, jueves y viernes también van a haber datos interesantes. En el caso del jueves, pues bueno, vamos a tener para la zona euro y hay que estar muy pendientes, ¿vale? Entonces, chicos, los saludo Alfredo González, analista de Easy Markets. Espero que tengan excelentes trades, excelentes operativas y sobre todo que, pues bueno, mantengan su riesgo a raya, ¿vale? Hoy es día de alta volatilidad. Un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos en el próximo streaming. Chao, chao.